Listo. Aquí, como ven, seleccionamos la fila o el registro, pero en realidad lo que vamos a utilizar es la columna ID. O sea, el elemento que se seleccionó, pero solamente la columna ID, porque con esa columna ID es que vamos a hacer la búsqueda de ese empleado para poder colocar sus datos en los campos de texto. Entonces, para ello, vamos a utilizar por aquí la variable ID que definimos arriba, que declaramos arriba. ID va a ser igual. Vamos a hacer un cast aquí de string para evitar errores. O sea, convertir string en lo que vayamos a capturar del modelo. Punto. Get. Value add. Aquí colocamos la fila seleccionada. Fila cell. Y aquí vamos a colocar 0 porque es la primera columna que encontramos en la tabla. Listo. Y aquí obtenemos el campo, o tenemos el valor del ID del empleado seleccionado. Con esto, miren, repito, con este entre paréntesis string hacemos un cast, o sea, lo que venga de este elemento, o sea, del valor que esté en esa fila, en esa columna, en la columna 0, o sea, en la primera columna, va a convertirse a string automáticamente. Este método se llama cast. Listo. Cuando hagamos esto, la idea es que ese ID lo mandemos a la función que creamos ahorita, que era para buscar los datos en la base de datos y colocarlos en los campos de texto. ¿Cómo se llama esa función? Vamos a buscar, que creo que se llamaba buscar empleado editar, y le vamos a mandar el ID. Listo, probemos a ver qué pasa. Clic derecho, ejecutar archivo, y vamos a ver. Bueno, vamos a probar, clic derecho, modificar. Mire que me dice que no se ha seleccionado ninguna fila. Vamos a ver clic derecho, modificar, y miren que automáticamente me coloca los datos en los campos de texto. Listo. Vamos a ver. Hay un pequeño error, pero un error pequeño, o sea, solamente de ponernos de acuerdo con la habilitación de los campos. Clic derecho, modificar. Mire que automáticamente me permite mostrar los datos que están para este usuario. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que cuando presionemos aquí en guardar, me permita modificar, más no insertar un nuevo registro, sino modificar la información del registro que está seleccionado actualmente. Entonces, para ello fue que creamos la variable acción para saber cuándo vamos a insertar y cuándo vamos a modificar. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al código y vamos a buscar por aquí el método buscar. Buscamos aquí buscar empleado editar. Por aquí vamos a definir una variable que se llama id actualizar string, una variable global string id actualizar. Vamos a inicializarla en blanco. Y por aquí, cuando busquemos el empleado de editar, vamos a asignarle por acá abajito, vamos a asignarle que ese ID, perdón, en minúscula, ID actualizar va a ser igual al ID que mande cuando se vaya este ID que está por aquí, que llega por medio de parámetros. Listo. Lo utilizo como una variable global porque este es el ID que voy a utilizar cuando vaya en realidad a hacer la modificación, porque en este caso apenas buscamos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es el update de esos datos contra la base de datos, pero tengo que saber cuál es el ID de ese empleado que voy a modificar. Listo, todo lo que yo hasta ahora tiene una razón de ser. Entonces vamos a ir por acá, vamos a ir más fácil por aquí. Vamos a ir al botón guardar eventos, Action Performance, y aquí voy a comenzar a hacer unas pequeñas modificaciones. Listo. Por ejemplo, que cuando yo la consulta, vamos a condicionarla. Vamos a cortar un momentico la consulta esta. Vamos a cortar la consulta y el mensaje, que quede claro. La consulta y el mensaje, vamos a cortarla. Y vamos a colocar un if. O sea, si el acción. Acción punto equals, o sea, si es igual a insertar, entonces va a realizar lo que estaba antes. Listo. Pero si la acción else if, si la acción es igual
equals, punto equals, es igual a modificar. Entonces vamos a hacer es un update, listo. Vamos a pegarlos aquí, pero estos datos vamos a cambiarlos, listo. Los datos se han modificado, vamos a colocar aquí, modificado de manera satisfactoria, listo. Entonces aquí en el SQL vamos a colocarle update datos personales, vamos a colocarle aquí debajo set. Entonces en el campo apellido 1 va a ser igual a un parámetro que va a ser igual a signo de interrogación, coma, enter. Colocamos el otro campo que sería apellido 2, es igual a signo de interrogación, perdón, vamos a colocar aquí una coma, sería nombre 1, va a ser igual a un signo de interrogación o a un parámetro. Vamos a colocar aquí la comita, faltó la coma. Aquí sería nombre 2, va a ser igual a un signo de interrogación, coma, enter. Vamos a también a cambiar la fecha de nacimiento, fecha NAC, como está en la base de datos, signo de interrogación, coma, y también tenemos lo que es el género. Género va a ser igual a signo de interrogación y espacio, y vamos a colocar ahora la condición. Ya tenemos los campos, ahora vamos a colocar la condición, listo. Where id mp, perdón, es en minúscula, mp sea igual a lo que contenga el id actualizar más id actualizar, listo. Ya creo que ya puede funcionar de manera correcta. Vamos a probar a ver si es cierto. Clic derecho, ejecutar archivo. Vamos a ver si toca hacer alguna modificación por algún error, lo hacemos. Vamos a colocar aquí. También vamos a hacer lo siguiente. Vamos que cuando seleccionamos aquí clic derecho modificar, automáticamente me active los campos estos. Listo. Vamos a hacerlo. ¿Dónde hacemos eso? Por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí en el. Vamos a hacerlo en aquí en la. En el, cuando seleccionamos modificar, listo. Entonces por aquí antes vamos a decir aquí a habilitar la función que creamos anteriormente, listo. Clic derecho, ejecutar archivo. Vamos a ver, clic derecho modificar. Recuerden que tenemos que seleccionar un registro. Clic derecho, vamos a seleccionar clic derecho modificar. Automáticamente se activan los campos y vamos a colocar por lo menos aquí Harold Mario. Vamos a colocar aquí que cumple no el 18 sino el 10, y vamos a darle clic en guardar. Los datos se han modificado de manera satisfactoria. Vamos a ver, miren, automáticamente aquí Díaz Peñalosa Harold Mario y cumple el 10 de septiembre, listo. También ojalá que también que cuando hagamos la modificación permita inhabilitar otra vez estos valores y volver a limpiar. Vamos a hacer otra pruebita por lo menos con Tecillo. Vamos a ver, vamos a colocar aquí Tecil para probar. Guardar. Dice que los datos se han modificado de manera satisfactoria. Listo. Salir. Bueno, creo que hasta ahora vamos bien.